¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Estoy muy feliz de que se hayan inscrito a este curso. Vamos a realizar esta linda pañoleta y ya les muestro esta otra que tengo. Ustedes la pueden hacer en los colores que quieran. Miren esta. Y la morada que estoy elaborando. En un momento les voy a enseñar los materiales que necesitamos para elaborar una como esta de estos colores. Entonces prepárense y ya les voy a enseñar. Bien, entonces para este trabajo vamos a necesitar mostacilla gris, dorada, rojo vino tinto, un broche pico el oro, una argollita, unas tijeras, nuestro hilo aptan número 60 en color negro y nuestra aguja mostacillera. Ah, y una candela o mechero. En un momento van a ver el paso a paso. Bien, para iniciar vamos a tomar nuestra aguja y le vamos a enhebrar aproximadamente metro y medio de hilo negro. Entonces lo vamos a hacer. Perfecto, habiendo ya enhebrado nuestra aguja, vamos a tomar tres mostacillas roja vino tinto, nuestro gancho pico el oro y tres mostacillas rojo vino tinto más. Y vamos a llevarlas a casi hasta el final de nuestro hilo. De esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrazar nuestra mano izquierda con el hilo para poder devolvernos por todas las mostacillas, incluido el gancho pico el oro. Entonces lo vamos a hacer. Pasamos nuestra aguja para que se nos forme un aro. Bien, una vez tenemos ya nuestro aro, vamos a coger el hilo corto con el largo y vamos a hacerle un nudo. Uno. Lo ajustamos. Y hacemos otro nudo, es decir, vamos a hacer dos nudos bien apretaditos. Correcto. Ahora ya vamos a iniciar la base de nuestra pañoleta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a separar 78 mostacillas doradas. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, las vamos a dejar por aquí separaditas, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 43. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Inicialmente les había dicho que 78, pero son 80. Bien, una vez tenemos separadas estas 80,
Vamos a tomar una y mucha atención cuál va a ser la secuencia. Mucha atención a esta secuencia. Vamos a iniciar con tres roja vino tinto. Una, dos, tres, una dorada, otras tres vino tinto. Tres, nuevamente una dorada, otras tres vino tinto, nuevamente una dorada y otras tres vino tinto. Es decir, cuatro veces tres vino tinto, separadas por una dorada. Tomamos una dorada más. Llevamos todo esto hasta el final de nuestro hilo. Y vamos a repetir ahora lo mismo con las mostacillas grises. Entonces, tres gris, una dorada, tres grises, una dorada. Otras tres. Una dorada, van tres grises. Vamos por la cuarta, las cuartas. La cuarta, la dorada. Y vamos a repetir esto con la vino tinto. Recuerden. Las secuencias son tres vino tinto, cuatro veces separadas por una dorada, y tres grises, cuatro veces también separadas por una dorada. Ahora repetimos con la vino tinto. Recuerden siempre ir llevando sus mostacillas al final. De esta manera ustedes van a ver que sí estén llevando las cuatro series y no les falle, porque si les llega a faltar una mostacilla, se pierde el diseño. Entonces en esta primera base muy concentrados. Siempre antes de bajar, yo reviso que hayan las cuatro series de tres. Entonces, si están, me aseguro y las bajo hasta el final. Ahora me toca repetir lo mismo con la vino tinto. El patio está cerrado.
Bien, vamos a continuar así hasta que se nos acaben las 80 mostacillas. Con la secuencia de 3 grises 4 veces separadas por una dorada y lo mismo con las vino tinto. Bien, ya he terminado de armar nuestra base. En este caso empezamos con vino tinto y nos termina en gris. Pongan atención a lo que vamos a realizar ahora. Vamos a tomar 3 mostacillas vino tinto y la argolla la sostenemos para que no baje, porque si no se nos va a salir. Y tomamos otras 3 mostacillas vino tinto. Vamos a llevar esto a finalizar hasta aquí, hasta donde terminó nuestra secuencia. Sostenemos para hacer lo siguiente. Abrazamos nuestra mano con el hilo, que ahora va a ser un poco más difícil porque está toda la base. Abrazamos y vamos a hacer lo mismo que cuando iniciamos. Nos devolvemos por esas 6 mostacillas, incluida la argolla, jalando de esta manera, sosteniendo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla dorada. Listo, jalamos el hilo para ajustar nuestro tejido. Ahora, para continuar con nuestro tejido, vamos a tomar 3 grises, 2, 3, 4 doradas, es decir que en total vamos a tomar 7 mostacillas, las vamos a llevar al final de nuestro hilo. Bien pegaditas, abrazamos nuestro dedo y nos devolvemos por la primera dorada que encontremos después de las 3 de color. Jalamos nuestro hilo y vamos a llevar la crucecita que se nos armó pegadita a las 3 que tenemos. Ahora vamos a continuar tomando otras 3 mostacillas grises. Nos vamos a saltar una dorada de la base para insertar nuestra aguja hacia arriba por la siguiente dorada. De esta manera. Toda la pañoleta va a ser el mismo proceso. Nos debe quedar de esta manera. Ahora tomamos otras 3 grises, 4 doradas, para completar mis 7.
Repito, las llevo al final del hilo bien pegaditas para devolverme por la dorada hacia arriba. Voy a llevar la crucecita que se me armó bien pegadita a las grises y nuevamente tomo otras tres grises para saltar una dorada de la base y subir por la siguiente. Vamos a repetir la misma operación con las vino tinto. Entonces, tomamos 3 vino tinto, 4 doradas, las llevo al final. Abrazo mi dedo con el hilo y me devuelvo por la dorada para armar mi cruz o estrellita, como le quieran decir. Una vez terminada la pañoleta, ya ustedes le ven la forma que quieran. Yo le veo forma de crucecita. Tomo 3 mostacillas doradas más y me salto una dorada de la base para pasar por la siguiente hacia arriba. Iniciando va a ser algo difícil, o no difícil, sino un poco complicado porque estamos sosteniendo el hilo. Pasamos y vamos a continuar con otras 3 mostacillas vino tinto, otras 4 doradas. Las llevamos al final. Me devuelvo por la dorada, jalo el hilo y con mi uña llevo las mostacillas doradas bien pegaditas a las vino tinto para tomar otras 3 vino tinto, saltarme la dorada de la base y pasar hacia arriba por la siguiente. Todo el tejido de la base va a ser igual. Entonces, ahora tomo 3 grises, 4 doradas, las llevo al final del hilo. Abrazo mi dedo, subo por la primera dorada, llevo mi crucecita bien pegadita a las grises, tomo otras 3 grises, me salto una dorada de la base y paso mi aguja hacia arriba por la siguiente dorada. Si tienen alguna duda, no se preocupen que me pueden consultar a través del grupo o por medio de mi WhatsApp 320-327-2836. De igual manera, nos vamos a estar apoyando con imágenes y videos en el grupo de WhatsApp. Tomamos las 4 doradas. Las llevo al final, me devuelvo por la primera dorada después de las del color. Recuerden que ustedes pueden hacer la combinación de colores que más les guste. Ahora tomo otras 3 grises,
Me salto una de la base para pasar por la siguiente dorada. Y así va a ser toda la base. Así nos debe ir quedando. Ahora continuamos. Tres vino tinto, cuatro doradas. Las vamos a llevar al final, bien pegaditas a nuestra base, abrazamos nuestro dedo meñique con el hilo, nos devolvemos por la primera dorada que encontremos después de la del color y vamos a llevar la crucecita bien pegadita. Volvemos a abrazar nuestro dedo, tomamos tres mostacillas vino tinto. Saltamos una dorada de la base para pasarnos hacia arriba por la siguiente dorada. Ahora tomamos otras tres vino tinto, cuatro doradas. Las llevamos al final de nuestro hilo. Abrazamos nuestro dedo, nos devolvemos por la primera dorada, jalamos el hilo y vamos a llevar la crucecita hacia la base. Abrazamos nuestro dedo y tres vino tinto más para saltarnos una dorada de la base. Y subir por la siguiente dorada, de esta manera. Recuerden que así vamos a irnos por toda la base. Ya les muestro cómo les debe ir quedando. Miren. Debe ir quedando de la siguiente manera. Dos crucecitas grises, dos vino tinto, dos grises, dos vino tinto. Así nos debe ir quedando. Bien, ya saben que debemos ir de dos en dos, en la base saltándonos una dorada, pasando por la siguiente, así vamos a continuar hasta llegar aquí, al broche pico el oro. Cuando lleguemos allí, les voy a enseñar qué debemos hacer para asegurar nuestro tejido. Bien, ya ha llegado casi al final de nuestra base, entonces me faltan las tres para cerrar el piquito, entonces vamos a tomar las tres y mucha atención que vamos a realizar aquí. Vamos a tomar
3 vino tinto. 2 y 3. Abrazamos nuestro dedo. Nos vamos a pasar por la dorada. Como ya está todo tejido, entonces el hilo está apretado. Entonces, con paciencia. Este arte es de paciencia. Correcto, ya, no. Ya hemos logrado pasar la dorada. Y no solamente nos vamos a pasar por la dorada. Vamos a volver a pasar por las 6 mostacillas con las que pusimos el broche pico el oro. Entonces, pasamos con cuidado y paciencia. Esto lo que va a permitir es que nos quede un tejido más seguro, más fijo. Pasamos. Ya estuvieron las 6, ahora me vuelvo a pasar por la dorada. Y ojo aquí, voy a bajar por las 3. Es la dorada, primera dorada de la estrella. Alo mi hilo. Giro y voy a sacar mi aguja por la mostacilla de la punta de la cruz, por este lado. Si ustedes quieren, este hilo ya lo pueden cortar, ya que tal vez nos estorbe. ¿Qué vamos a hacer para continuar la segunda vuelta? Todo el tiempo va a ser igual. Entonces, tomamos 3 mostacillas, vino tinto, las 4 de mi estrella, las llevo al final, me devuelvo por la primera dorada, llevo mi crucecita o estrella al final, tomo otras 3 vino tinto y voy a pasar mi aguja por la punta de la estrella anterior. Ahora, repetimos lo mismo con otras 3 vino tinto, las 4 doradas. Llego al final. Me devuelvo por la dorada. Ajusto el hilo, llevo la estrellita a las vino tinto y tomo otras 3 vino tinto para pasar mi aguja por la punta de la estrellita siguiente. De esta manera. Siempre ajustando mi hilo para que no me quede suelto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Repetir lo mismo, pero con las grises. Me devuelvo por la primera dorada, ajusto el hilo con la estrellita y tomo 3 grises más. Y me voy a pasar por la punta de la estrellita que sigue.
de esta manera. Repito con tres grises, las cuatro doradas llevo al final del hilo, me paso por la primera dorada, ajusto el hilo y la estrellita, tomo otras tres grises y me paso por la punta de la estrellita que sigue. De esta manera le vamos dando una especie de degradé a nuestra pañoleta. Toda la vuelta va a ser igual. Entonces nos vemos cuando terminemos esta vuelta. Así vamos avanzando con la segunda vuelta, pero como pueden ver ya me queda muy poco hilo, entonces les voy a enseñar cómo rematar y añadir el hilo. En este caso vamos a hacer el último, este piquito, entonces tomamos tres mostacillas vino tinto, vamos a llevarla a la punta de mi cruz, así, jalamos y vamos a subir una mostacilla más, la de la siguiente punta, y vamos a hacer lo siguiente, jalamos, vamos a pasar por entre las mostacillas, la aguja, se me va a formar una orejita con el hilo, entonces por esa orejita voy yo a insertar mi aguja, de manera que voy creando una especie de remate. Una vez hecho esto, se me va a ajustar el hilo y va a quedar un nudo, entonces me voy a subir por las mostacillas vino tinto, paso por la dorada, continúo por estas grises, la dorada, la idea es perder el hilo hacia atrás lo más que no lo permita para que no se nos desbarate el tejido. Bueno, en este caso a mí me aguanta dos hileras más. Dorada y estas dos más. En este tipo de tejido vamos a hacer varios remates y debemos hacerlos muy bien, ya que es un trabajo bastante extenso y no vale la pena que un trabajo tan largo se nos desbarate por no rematar bien. Aquí ya voy a cortar el hilo. Así me ha quedado. En un momento más les enseño cómo continuar y añadir hilo. Bien, para añadir hilo nuevamente vamos a enhebrar aproximadamente metro y medio de hilo para realizar en la cola más larga lo siguiente. Vamos a tomar nuestro encendedor o briquet y le vamos a hacer con la llama azul una bolita. De esta manera no se nos va a salir el hilo. Ahora, tomamos nuestro tejido en donde quedamos de esta manera y vamos a insertar nuestra aguja por estas grises, así, de la parte de atrás para que el hilo nos quede bien ajustado. Alamos. Vamos a bajar estas tres
Pasamos la primera dorada de la cruz. Jalamos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar nuestra aguja por entre el hilo, así como lo están observando, para que me quede una oreja. Voy a insertar por esa oreja mi aguja para hacer otro nudo de remate. De esta manera me va a quedar el hilo bien fijo y no se me va a deshacer el tejido. Voy a apretar. Y voy a bajar por la siguiente punta hacia las vino tinto, que fueron las últimas que acabé de colocar. Halo. Y ahora paso por estas otras tres y por la punta de la estrellita. Correcto, ahí ya nos ha quedado fijo el hilo de manera que no se nos va a salir y podemos continuar con nuestro tejido. Entonces, cuando termine la vuelta, vuelvo con ustedes para enseñarles cómo debemos voltear y nos quede bien el degradé. Bien, aquí ya voy a terminar la segunda vuelta, entonces me falta el piquito. Voy a tomar las tres mostacillas grises que hacen falta para culminar el pico. Las voy a llevar a la estrellita, a la punta de la estrellita. Alamos y pónganme cuidado cómo es que nos vamos a devolver. Volteamos la costura y vamos a abrazar el dedo con el hilo y me voy a bajar por las tres grises. Voy a pasar mi aguja por la primera dorada que encuentro de la estrella. Sostengo con mi dedo para templar y que no nos quede flojito. Ya suelto, halo. Y voy a terminar de pasar mi aguja por la mostacilla de la punta. Siempre halando. Así vamos a girar. Para que el degradé nos quede bien, vamos a hacer lo siguiente. De este lado que tenemos la argolla, digámoslo de alguna manera, vamos a ir rebajando el degradé, es decir, no vamos a continuar con el color que terminamos, sino con el que hay ahí, el pico anterior, es decir, rojas. Entonces, vamos a tomar, perdón, vino tinto, vamos a tomar tres vino tinto y las cuatro de la cruz. Recuerden que esto se va a realizar, este tejido es muy repetitivo, entonces lo llevamos bien a la base, paso mi aguja por la primera dorada, voy a llevar la estrella bien pegadita, tomo otras tres vino tinto. Y voy a unir, a pasar mi aguja por la siguiente punta. Bien, ahora, tres vino tinto, las cuatro de las crucecita. Abrazo mi dedo, las llevo al final del hilo, abrazo mi dedo, paso la aguja por la primera dorada después del color y ajusto mi cruz hacia arriba.
Tomó otras tres vino tinto. Y voy a pasar por la punta de la que sigue. Ya vamos en la tercera vuelta. Ahora vamos a pasar al color gris. Tomamos tres grises, las cuatro de la cruz, cuatro, las llevo al final del hilo, abrazo mi dedo, paso la aguja por la primera dorada después del color, ajusto y tomo tres grises más para pasarlas por la siguiente punta. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando llegue al final, regreso con ustedes para mostrarles. Bien, ya hemos terminado, ya vamos a terminar la tercera vuelta. En este caso ya es en el lado del pico el oro. Entonces, vamos a realizar, a colocar las últimas tres de este pico. Entonces, tomamos las tres mostacillas vino tinto, abrazamos nuestro dedo con el hilo y nos vamos a ir a la punta de la cruz. Pasamos, jalamos, sostenemos duro, vamos a girar nuestro tejido de esta manera, abrazamos nuevamente el dedo con el hilo y vamos a pasar nuestra aguja por las tres mostacillas rojas, perdón, vino tintas. Y la primera dorada de la cruz. Vamos a sostener con nuestro pulgar el tejido. Alamos para que nos quede apretado. Volvemos a abrazar nuestro dedo y pasamos por la mostacilla dorada de la punta de esta estrella. Aquí, al girar, ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con el tejido como lo hemos venido haciendo. Pero entonces tener en cuenta lo siguiente. En el broche pico el oro vamos a continuar con el mismo color. En el lado de la argolla siempre se va a ir disminuyendo. Es decir, que no vamos a terminar con, no vamos a voltear con el color que terminamos, sino con el color del pico anterior. En la siguiente vuelta les explico bien. Bien, ya hemos llegado al final de esta otra vuelta. Nos faltan los tres para las tres mostacillas para terminar el piquito. Entonces tomamos las tres mostacillas vino tinto, tomamos el tejido y vamos a culminar el piquito. Entonces, ya saben, abrazamos nuestro dedo y vamos a llevar nuestra aguja a la punta de la crucecita de la siguiente. Jalamos, apretamos, giramos con cuidado. Abrazamos nuevamente y me voy a devolver por las tres mostacillas y la primera dorada de esta cruz. Sostenemos y jalamos. Debemos sostener bien para que el tejido nos quede bien apretado y no nos quede flojo. Ahora volvemos a abrazar nuestro dedo y vamos a pasar por la punta de la cruz de ese piquito. Como hemos terminado vuelta y vamos a iniciar la siguiente,
En este caso debemos fijarnos bien que estamos haciendo un degradé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que no, en este extremo no vamos a iniciar con el color que terminamos, sino con el color del pico anterior, es decir, gris. Entonces, tomamos tres grises, las cuatro doradas de la cruz, las llevamos al final bien pegaditas para que nos quede bien bella la pañoleta. Nos devolvemos por la primera dorada, jalamos nuestro hilo y vamos a ajustar la crucecita al tejido. Volvemos a abrazar y tomamos otras tres grises. Recuerden que estamos haciendo un degradé, entonces es de dos en dos. Debemos fijarnos bien para que no se pierda el diseño. Alamos y ya nos ha quedado este primer pico de esta vuelta. Y así vamos a continuar. Vamos a hacer el otro pico gris, luego los dos vino tinto y luego nos vemos cuando lleguemos aquí para explicarles la otra vuelta. Bien, ya hemos llegado aquí para terminar la vuelta. Entonces vamos a colocar las últimas tres vino tinto del piquito. Las tomamos. Tres y vamos a pasar nuestra aguja por la punta de la última estrellita o cruz. Alamos, volteamos nuestra costura y pasamos nuestra aguja por las tres mostacillas vino tinto y la primera dorada que nos encontremos. Sostenemos, alamos de manera que nos quede ajustado. Luego vamos a pasar nuestra aguja por la de punta de la estrella. Así nos ha quedado este final de vuelta para iniciar la siguiente. Entonces recuerden que al lado del broche vamos a iniciar con el mismo color y al lado de la argolla vamos a iniciar con el color anterior, no con el que se finaliza, sino con el anterior. Entonces nos vemos ya para iniciar la siguiente vuelta. Bien, ya seguimos avanzando, ya vamos a culminar esta vuelta. Entonces vamos a terminar el piquito, añadimos las tres de terminación, las tres grises. Y vamos a pasar por la punta de la crucecita del último pico. Pasamos, jalamos, volteamos nuestra costura, abrazamos nuestro dedo, nos vamos a pasar por las tres grises y por la dorada de la primera dorada que encontremos. Sostenemos para que nos quede templado. Alamos y ahora vamos a pasar nuestra aguja por la mostacilla dorada de la punta de la cruz. Así. En este momento quiero dar créditos a esta pañoleta a la profesora March de Aprendiz en Mostacillas. Gracias a ella la aprendí a hacer. Y ahora quiero enseñárselas a ustedes. En este momento ya vamos a continuar con la vuelta. Recuerden que cuando estamos del lado de la argolla, como debemos ir disminuyendo, ya que esta pañoleta va a quedar en punta al final, no vamos a continuar con el gris, sino con el vino tinto.
Entonces tomamos tres vino tinto. Las cuatro de doradas de la cruz. Las llevo al final. Abrazo mi dedo, paso la aguja por la primera dorada hacia arriba, ajusto, llevo la cruz al borde de las vino tinto, vuelvo a abrazar mi dedo con el hilo, tomo las otras tres vino tinto para continuar y paso por la punta de la siguiente cruz. Y así continuamos esta vuelta, siguen tres vino tinto. Las cuatro de las doradas de la cruz. Este es un tejido muy repetitivo, pero de concentración, ya que si ponemos un pico de más o de menos, se nos va a perder el degradé. Pasamos por la primera dorada, ajustamos. Tomamos las otras tres vino tinto y vamos a pasar por la punta de la siguiente cruz. Y así vamos a continuar por toda la vuelta. Cuando llegue al finalizar esta vuelta, vuelvo con ustedes. Correcto, ya hemos llegado aquí a finalizar esta hilera. Entonces vamos a tomar las tres mostacillas vino tinto para finalizar nuestro pico. Vamos a pasar por la punta de la cruz, halamos, volteamos nuestro tejido, vamos a bajar por las tres vino tinto, incluida la primera dorada que encontramos de esta cruz, jalamos. Sostenemos bien el tejido para que no se nos destiemple. Y vamos a pasar por la punta de esta cruz. Aquí vamos a iniciar nueva vuelta. Entonces ya sabemos que debemos ir disminuyendo. Es decir, que en cada vuelta va a ser más corta que la anterior. Aquí, ¿qué debemos hacer? Como estamos en el lado del broche, vamos a continuar con el vino tinto, así en el degradé que se nos va dando. Si se fijan, que va como en diagonal el color. Ahora, cuando lleguemos a la parte de la argolla, no vamos a iniciar vuelta con el color que terminamos, sino con el anterior. Es decir, aquí se terminaría con gris. Perdón, con vino tinto. Es decir, que vamos a iniciar con gris para darle continuidad a nuestro degradé. Entonces, voy a continuar y cuando ya vaya finalizando, regreso con ustedes para mostrarles cómo es que se hace el final. Bien, ya voy en la vuelta 19, pero les tengo una triste noticia. Se me ha acabado la mostacilla. Entonces, no puedo continuar con el tutorial de esta pañoleta, pero no se preocupen, ya les muestro que yo seguía avanzando. No era justo con ustedes que se demorara tanto un tutorial y que no lo terminara porque no había mostacillas. Ya solicité la mostacilla, solo que tarda en llegarme, y de aquí a que me llegue, pues es mucho tiempo para terminarles el tutorial. En este caso, ya continué con esta y ya he llegado para finalizar la punta. Es decir, recuerden que íbamos disminuyendo. Al lado del broche continuábamos con el mismo color y al lado de la argolla no con el color que terminábamos, sino con el anterior. En este caso, como venimos por el lado del broche, vamos a continuar con el mismo color. Entonces, recuerden, tomamos las tres mostacillas. En este caso la hice morado oscuro y morado perlado.
Entonces tomo tres mostacillas morado oscuro, las cuatro grises, las llevo al final del hilo para hacer mi cruz. Esta es la última puntica. Entonces las llevo al final. Me paso por la primera gris al lado del color. Las llevo al borde. Y tomo las últimas tres moradas oscuras de la pañoleta. Y me voy a pasar por la punta de la cruz del siguiente piquito. Halo y voy a subir por esta mostacilla gris y allí le voy a hacer el nudo de remate, pasando la aguja por entre el hilo que hay en las mostacillas. Se me formó esta orejita, por ella voy a pasar la aguja, halando el hilo para apretarlo. Y ahora voy a perder este hilo lo más que pueda. No olviden darle like al video y suscribirse. Recuerden que constantemente yo estoy subiendo tutoriales. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al 320-327-2836. Seguimos perdiendo la hebra lo más que podamos. Ustedes pueden ir subiendo ya por donde quieran, porque la idea es perder el hilo. Es un trabajo dispendioso, no se los niego, es largo, pero al final muy satisfactorio. Ya van a ver cómo queda puesta. En el color que la realicen va a quedar hermosa. Recuerden seguirme en mi Instagram, @diseños_clamalú, en mi TikTok que es diseños clamalú, en la fanpage que estamos como diseños clamalú. En el momento que ustedes sientan que ya perdieron la hebra lo suficientemente, pueden pasar a cortar. Ya no va a haber riesgo de que se nos deshaga el tejido. Aquí yo ya voy a cortar. En un instante les enseño cómo queda puesta la pañoleta. Ya hemos terminado. Ella debe quedar en punta. Entonces en un momento les enseño. Miren. Y así finalmente ha quedado la pañoleta. Esta la hice, como les comenté, en morado oscuro combinado con un morado perlado. Y las punticas son en gris. En un momento les muestro cómo quedan en otros colores. Así se ve en el vino tinto con el gris y puntas doradas. Y así se ve en blanco con negro y puntas doradas. Ya saben que en cualquier color se va a ver espectacular. Espero que me hayan entendido el tutorial. De igual manera, si tienen cualquier duda, pueden escribirme al 320-327-2836 o dejarme un comentario aquí abajo. No olviden darle me gusta y seguirme en Instagram. ¡Hasta luego!